Curuguá es una planta que se viene adaptando muy bien en nuestro país y hay trabajos muy interesantes que se están realizando y sobre ello veces Rural conversó con el licenciado Blas Imas y el ingeniero Romualdo Río que nos hablará sobre el cultivo de Curuguá, propiedades e investigaciones que se han hecho sobre esta planta y sus frutos. Estamos en el distrito de Juan de Mena, departamento de cordillera, lugar donde hemos enviado también semillas de la sicana odorífera, el Curuá y estamos teniendo la mejor producción en esta zona. En consecuencia, estamos haciendo esta visita a ver las condiciones en que se ha desarrollado esto. Es la tercera producción que están teniendo las plantas del curuguá en este lugar. ¿Pero qué es el curuguá? El curuguá es una fruta exquisita, es de la familia de las cucurbitáceas. Eh, fue descubierta por la ciencia, fue escrita en 1828 por un científico de apellido Veloso y que le bautizó como cucurbita odorífera, por olor que expide. Eh, posteriormente, en 1862, otro científico, eh, Naudin, lo reescribió con el nombre de Sicana odorifera. Es una planta pantropical, en el sentido, de originaria de América del Sur, en el sentido de que esta se desarrolla en todas las partes donde tiene el mismo clima. Así, en Paraguay lo llamamos Curuá, en Bolivia lo llaman Pavi, en Venezuela lo llaman cojombro, en Centroamérica lo llaman eh, cazabanana... banana, en Brasil melón colorado en este caso y también cajuá. Tenemos dos variedades descubiertas. Hace cinco años estoy estudiando eh, el comportamiento agronómico y las características de esta planta con la dirección del profesor e ingeniero Romualdo Río y el profesor e eh, ingeniero eh, Siemens Mertoni. Son dos científicos que me están apoyando en estos trabajos. Es una planta perenne. Y puede dar frutos todo el año. Y tenemos producción en varios lugares, pero este, como le dije, llama la atención. Llama la atención porque generalmente no tenemos más de una producción. Si bien la literatura nos dice que es perenne esta planta, eh, sin embargo, tenemos una sola producción en otros lugares. Es decir, que no podemos tener segunda ni más producciones. Perenne quiere decir que más de dos años vive. La planta es perenne, pero la fruta, una sola fructificación logramos obtener en otros lugares, por más buenas condiciones que tengan, ¿verdad? y nos llama la atención poderosamente este lugar porque inclusive está creciendo de una manera muy rústica de hecho es muy rústico lo de esta planta pero no se lo riega digamos y es compatible totalmente con nuestro entorno natural es decir que puede trepar fácilmente por árboles menos mango ni ficus eso no le viene totalmente incompatible pero totalmente compatible con otros árboles el licenciado Imas, más conocido por su función como fiscal que por sus trabajos agronómicos es un apasionado por la investigación en este caso, de la planta y el fruto del curuguá. Las características que tiene esta planta es que justamente es justamente muy bueno para la salud. Es un nutriente y además, empíricamente, nosotros lo tenemos acá en Paraguay para curar el arurú, la hepatitis. Y es muy bueno, tenemos comprobado eh, que es bueno también para gastroenteritis, para curar la acidez estomacal y todas las afecciones estomacales. Aparte de ser un buen digestivo, también es un sedante natural. ¿Cuáles son las limitantes para el cultivo de esta planta? El, dos limitantes tenemos. La gente no sabe cuándo está maduro y segundo, cómo aprovecharla. Y es muy fácil. Es cuestión de, eh, es justamente la tarea nuestra, eh, de difundir y de rescatar esta fruta e incorporarlo a nuestro hábito alimenticio. Eh, tiene el sabor del melón mezclado con durazno. En nueve meses tenemos ya la producción. ¿Cuántas frutas por planta de curumá se puede obtener? Esta fruta en especial, la roja, puede llegar a tener hasta 8 frutas en los 9 meses. El negro eh, puede llegar a tener una frutificación de hasta 35 frutas. Eh, un promedio de 1,5 kg a 3 kg. Eso es la máxima producción que hemos tenido. 3 kg 100 gramos el rojo y 2 kg 900 gramos el negro. Esa es la, lo que hemos tenido en nuestra producción controlada. <music>